Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy en esta ocasión quiero hacer un video. Me han estado pidiendo un video bastante detallado de cómo poder solventar lo que es el problema del marcador de combustible. Quiero hacer este video de manera completa para las personas vayan paso a paso identificando si el problema es el marcador, si el problema es en el flotador o si hay algún otro problema que pudiera estar causando esto. La falla de este es de que ya voy a ver si en algún momento del video me lo permite. Les voy a mostrar de que a veces llega a la mitad, a veces se va a full, a veces se cae y dependiendo. Poco a poco vamos a ir viendo qué es lo que puede estar sucediendo en este. Así que, amigos, si han venido para saber cómo reparar lo que es el flotador de un vehículo y quieren aprender a cómo hacer las pruebas para identificar si realmente el problema es el marcador o si es el flotador o si hay problemas de cableado, les invito a que se queden hasta el final de este video. Así que vamos a la intro. Antes que nada, comentarles que el problema que menciona el cliente en este caso es de que de repente a veces está lo que es el flotador, a veces está lo que es el marcador de combustible a la mitad, de repente cae, a veces está en ese constante, a veces lo ponen a full y se llena y el marcador cae de repente y está en ese juego de manera constante. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer primero es comprobar si el problema lo tenemos con el marcador de combustible o lo tenemos con el marcador adentro del tambo de gas o el marcador que está en la parte interna del tanque de combustible. Así que en la mayoría de sedán, amigos, les voy a mostrar. En la mayoría de sedán, lo que son los tanques o donde van las bombas o donde va el flotador de combustible va debajo de los asientos. En este caso, como les digo, voy a ir paso a paso para ir mostrando cómo es esto. Vean, vamos a quitar esta parte aquí, ya quitamos los seguros. Ok, vaya. Siempre va a venir lo que es una tapadera similar a esta en la parte del asiento. Vean, y vienen aquí los cables. Ustedes se van a preguntar, oye, ¿cómo puedo identificar cuál es el del flotador y cuál es el de la bomba? Pues ahorita les voy a mostrar. Primeramente, a veces la tapadera viene solamente con unos clips o a veces viene con unos tornillos similar a este. Vamos a retirar los tornillos y les voy a mostrar. Tenemos aquí. Vamos a quitar este otro. Y quiero ver, sí, aquí hay otro. Normalmente traen de 3 a 4 tornillos y ya con eso ustedes van a poder ver la parte de adentro. Vamos a retirar la tapadera. Ok, en este caso está bastante fácil identificar cuál es el de la bomba de combustible y cuál es el del marcador. Ya les voy a explicar por qué. Lo que son las líneas de flotador van a venir mucho más delgadas. En el caso de los Toyota, como lo es en este caso, la línea de ignición o la línea de corriente de la bomba siempre va a venir de color azul. Incluso yo creo que en Nissan viene igual. Pero en este caso, para poder confirmar si realmente el problema es flotador o es marcador, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a hacer una unión en la parte donde están dos tomas. Para eso vamos a desconectar lo que es el toma de aquí, y como les he pedido en el canal, si recuerdan, es una lámpara de prueba, una test lamp, para que ustedes puedan realizar muchas pruebas que yo estoy haciendo en el canal, ya que aunque no crean, lo eléctrico sí tiene cierta facilidad para comprobarlo, pero hay cosas bien básicas que es necesario aprenderlas a manejar. Así que vamos a desconectar el toma. Tal vez, ojalá se note bien. Quiero mostrarles, voy a mantener esto bastante quieto. Si se fijarán, las líneas de la corriente de la bomba siempre van a ser más gruesas. Véanla. Vean estas líneas. La línea azul y la línea blanca son bastante gruesas. Y tenemos las otras dos líneas delgadas,
las cuales serían el marcador de combustible. En los vehículos más nuevos, pues muchas veces viene lo que es el sensor de presión de combustible, pero ese va a dar directamente a la línea del sensor. Entonces, como les digo, aquí ya tenemos nuestro toma. Voy a traer la lámpara de prueba y vamos a retirar lo que es también los tornillos para mostrarles cómo se hace esto. Así de que vamos a ir a traer la, vamos a colocar la lámpara y les voy a mostrar. Ok, en este caso, como les dije, tenemos ya identificado lo que son las líneas más delgadas. Lo primero que debemos de hacer es confirmar que tenemos un buen polo tierra. La mayoría de marcadores de combustible trabajan con negativo. Así de que vamos a tomar un buen negativo. En este caso yo lo voy a tomar, lo voy a comprarme aquí. Lo vamos a tomar de una de las de los pernos que sostienen el asiento, ok, y vamos a ver en el marcador en qué momento empieza a subir. Vamos a poner la luz, voy a poner la cortecita. Vale, como verán, están totalmente el marcador en el suelo. Vamos a poner nuestro test lamp en una de las líneas. Vale, en este caso, si verán, directamente pues atinamos a la línea. Tenemos que esperar que al menos pase de 3/4 para confirmar que realmente no hay algún otro problema. En este caso, como les digo, tengo la línea negativa. Vean, alumbrar aquí. Tenemos la línea que en este caso sería la amarilla con azul y la otra café sería negativo. Vamos a seguir viendo aquí. Vean, ya va subiendo. Dependiendo del tipo de vehículo, dependiendo del vehículo, pues va a tardar más o menos el subir lo que es el marcador de combustible. En este caso, como este modelo va subiendo como con una resistencia que va en la parte interna del marcador, pues sube bastante lento, así que ya identificamos la línea de negativo. Entonces, en este caso, después de haber identificado la línea, con eso nosotros hemos comprobado que el problema no está en el cableado, sino que el marcador y el cableado está bueno. Si en este caso pues no subiera en ninguno de ellos, pues tendríamos que confirmar realmente si hay un problema en la parte del tablero, pero por el momento todo está bien. Lo que nos quedaría en este caso es retirar lo que son las mangueras de esta parte de aquí y vamos a quitar lo que es la bomba de combustible, ya que va aquí también, y les voy a mostrar cómo van a probarlo también. Es muy importante tomar en cuenta a la hora que nosotros retiremos las mangueras o quitemos lo que es la parte de donde va la bomba, ya que recuerden que esto tiene un orden. Tenemos aquí, en este caso tal vez ustedes no lo podrán ver bien, pero tenemos aquí la línea de salida de la bomba de combustible, retorno, y en este caso es el canister o la salida de la presión del tanque. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Otra parte también que es importante saberla a la hora que retiremos esto que lleva al lado, en este caso pues si se fijan no hay mucho donde perderse, ya que lo que es la parte de aquí donde van las mangueras van hasta el lado exterior, pero en algunos casos lo que es la tapadera de la bomba de combustible es redonda y pues puede variar la posición. Entonces, o en algunos casos viene como de rosca, y de ser así, pues entonces es de tomar en cuenta poner una pequeña guía. Lo pueden hacer, un ejemplo, como con la Tesla o la lámpara de prueba, hacerle una X y una X aquí, y ahí ustedes van a saber en qué posición va. Así que en este caso lo que vamos a continuar es retirar lo que son las mangueras. Estas es de las pocas mangueras que vienen con este niple, ya son mangueras bastante viejitas que traen lo que es este sistema de niple, no, porque normalmente traen un clip en la parte de aquí y ya solamente salen. En el caso de las que solamente traen un toma, pues no hay mucho problema, ya que el regulador de presión va internamente. Así que, como les digo, vamos a retirar lo que es esta tapadera y les voy a mostrar cómo está. Es muy importante tener en cuenta a la hora que nosotros saquemos lo que es el flotador o marcador de combustible, es de tener mucho cuidado cuando lo estemos sacando en la parte de afuera, ya que estos, la mayoría de veces cuando se saca lo que es el flotador, pues puede estar en una posición bastante difícil como para poderlo retirar. Es importante buscar un lado en el cual él vaya a salir de manera fácil. Aquí, si se fijan, yo estoy
girando lo que es esta parte de aquí para buscar la patita en donde ella va. ¿Ven? Aquí ya sacamos donde va el flotador y ya lo tenemos en esta parte de aquí. Vaya, en este caso lo voy a llevar al banco de prueba y ahí ustedes van a ver cómo identificar las líneas del flotador. En este caso es necesario este tipo de flotador. Como verán, no viene externo y la manera de cómo se ve, sino que hay que retirar estas pequeñas muescas o patitas que van en esta parte de aquí para poder ver el flotador. Para las personas, si hay algo que de aquí no entienda, me lo pueden dejar en los comentarios. Pero también yo ya tengo un video con respecto a lo que es el flotador que está bastante detallado. Se lo voy a dejar en esta parte de aquí, ya que en este caso pues es lo... Y aquí ya descubrí cuál es el problema. Y lo que... No sé si ustedes van a lograr ver aquí, vean. Esta pestaña se queda por momentos en el aire. Quiero ver si se logra ver aquí. Queda en el aire. Y es la razón por la cual esto queda midiendo así. En este caso lo que vamos a hacer es esto. Doblamos esta patita de aquí. Como verán. Y vamos a intentar sacarla, por así decirlo, un poco para poderle darle presión. Vean, aquí ya salió. Como verán, ahí la tenemos. En este caso no se ha dañado completamente lo que es la patita. Lo único que vamos a hacer, no sé si podrán ver aquí, vamos a doblar un poco más hacia adentro desde aquí, vean, de esta parte de aquí. Vamos a intentarla bajar un poco, ya que ha sufrido desgaste pero no está rota todavía. Vamos a hacer un doblecito aquí hacia adentro y aquí tendría que funcionar de mucho mejor. Vamos con mucho cuidado, vamos a regresarla, vean, y vamos a levantar un poquito aquí y como verán, vean, ya está topando totalmente bien. Vamos a ver, vean, ya está totalmente topando correctamente. Así que vamos a volver a doblar las patitas. Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a probar. Se nos está fallando. Vamos a volver a tapar esta parte de aquí, teniendo en cuenta que tiene que tener el mismo orden como lo quitamos. Ahí está totalmente apretado ya, vean. Y la prueba la vamos a hacer así. O algo que se me había olvidado decirles es que la mayoría de flotadores va a traer una línea negativa si es que no está aterrizada a lo que es la parte de la tapadera. Va a venir una línea negativa. Entonces en este caso vamos a ver si se fijan lo que es por así decirlo el negativo de donde viene la bomba. Vamos a ver, vean, tenemos aquí las dos líneas. Aquí tenemos las dos líneas que son del flotador. Una está totalmente aislada, veamos, esta está aislada. Y la otra está topando a lo que es al chasis. Así que en este caso sabemos que la que va al chasis es la de negativo y la otra es la de positivo. Vamos a hacer la prueba en los extremos. Vean, si se fijan, ya me está marcando 100 ohmios. Voy a ver si acerco un poco más la cámara. Y voy a empezar a subirlo. Tienen que empezar a disminuir. Vean. Va disminuyendo, disminuyendo. Hasta que llega a cero. Muchas veces puede ser que no llegue directamente a cero, sino que haya una pequeña, como 0.10, 0.5, pero... Lo importante es que no hayan interrupciones, no haya saltos, no se corte lo que es la señal, ni tampoco pierda comunicación cuando lo estamos subiendo. Vean. Llega totalmente hasta arriba. Eso nos indica que lo que es el flotador quedó de manera correcta. Y aquí lo que nos hace falta es volverlo a montar. Ok, en este caso hemos terminado ya lo que es el flotador. Permítanme. Ok, ya está.
Vean, nos está marcando casi un cuarto. La manera correcta de cómo identificar si realmente quedó bien es colocando la manera correcta para poder identificar si se mueve o no o ha quedado bien, es echar unos 3 o 4 galones y así el marcador debería de subir. Así que en este caso, pues, yo como ya comprobé cuánto hay aproximadamente de combustible, sabría que esta es la lectura correcta del marcador, ya que si recuerdan al principio pues estaba casi en la rayeta, pero era porque se había quedado sin medir. Así que amigos, espero que les haya servido esta información. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta a los videos y compartan en sus redes sociales. Cualquier consulta o duda, estoy en Instagram como Gary Lemuscar o también puedes dejarlo en los comentarios en este video. Así que amigos, hasta la próxima.